Muy buenas a todos, aquí Gary Cucuita, dímelo chicos, continuamos un día más en Epiland. Y en el día, familia, en el día de hoy se nos viene un vídeo increíble porque vamos a explorar este maravilloso mundo. Y como podéis ver, he empezado en un bioma nevado a unos 4000 bloques de mi casa. No está mal, no está mal. Y tenemos varias cositas interesantes, entre ellas unos cofrecitos por aquí. Voy a coger, chicos, vale, vais a ver muchísimas cosas porque no sabíais que tenía. Pero bueno, no os preocupéis, ya os le he enseñado poquito a poco. ¿Eso qué es? ¿Qué más tiene un raro? Vale, vamos a quitar cositas por aquí, por aquí. Básicamente, chicos, me estoy dedicando a coger cosas que no tengo ni idea ni para qué son. Pero, o sea, yo le estoy cogiendo. Mi plan es intentar, bueno, pues buscar. Uy, esto es spawn. No sé, de momento no están generando nada. Me imagino que sea porque hay mucha luz, me imagino. Chicos, mi plan es el de. Uy, ¿esto cuánto tiene? ¡22! ¿Qué me estás contando? ¡Una sala de 22! O sea. Vale, ya tengo un nuevo arma, ¿eh? Ya tengo un nuevo arma. Que como he contado, chicos, mi plan es el de. Bueno, pues coger y explorar. A ver si encontramos, tenemos suerte. Y encontramos un cofre con una pluma, chicos, porque esa pluma nos permitiría volar. Se genera solamente en bioma nevado, así que tendremos que buscarla. Esto de aquí puede ser. Puede ser un pechote o algo. ¡Oh! ¡Un casco! Vale. ¿Y esto qué es? ¡Uy! Vale. O sea, ¡qué guapo que estoy! Parezco un escarabajo, chicos. Todo el mundo, pídeme en los comentarios qué queréis que parezco. Voy a esperar un poco y ahora volvemos. Bueno, familia, pues explorando, fijaros lo que encontré. Aparte de una planta aquí. ¡Ay, que me ha mordido! ¡Fuera! ¡Muere, plantita! ¡Fuera! O sea, planta, aparte de esta plantita, chicos, que nos da, pues, creo que es un huevo de planta. O sea, podemos crear nuestra propia planta carnívora. Hemos encontrado este poblado que puede tener cofrecitos. Vamos a mirar si tenemos cofrecito. Si ve. ¡Uy! O sea, escucha por un segundo una música súper apedecósica. Chicos, si veis por casualidad que me quito vida, es por el anillo este que tengo, que me lo regaló Dana. Que básicamente lo que hace el anillo que nos da, bueno, pues un montón de efectos que veis que tengo en plan, pues arriba, ¿vale? O sea, básicamente lo que hace el anillo es darnos efectos de velocidad y de otras cositas y de. Súper guay, la verdad. Súper, súper guay. Vale, esto está más abierto. ¡Uy! ¿Y esto? ¿What? A ver, que tengo ganzúas, si no me equivoco, tengo que tener ganzúas, pero. Me he quitado anillo. O sea, un bloque de nieve. ¿Esto es un cofre o esto qué es? ¡Lul! ¡Qué cosa más rara! A ver, tengo que tener por aquí ganzúas, ¿verdad? Tengo las de diamante, que no me gustaría gastarla porque. Nos van a faltar más para adelante. A ver, que me puedo hacer ganzúas normales. Me hago un momento ganzúas. Me hace chico ganzúas de hierro y ahora volvemos. Bueno, chicos, soy tonto y tenía tres ganzúas aquí en el inventario. Vale, es nivel 5. A ver, vale, se me ha roto. Pues mira, ganzúa, ¿vale? Nada. Esto, chicos, tenemos que intentar abrir candadito. Ahí. Vale, primero, perfecto. Segundo. Tercero. Cuarto, madre mía, qué pro. Y quinto. Perfecto. ¿Y esto qué es? O sea, nada, es un bloque de hielo, ¿no? Y ya está. O sea, un candado, un bloque de hielo, what the fuck. No entender. O sea, sí. Vamos a coger el bloque de hielo porque igual es un super bloque de hielo o algo, no sé. Crempi, use. ¿Y esto para qué es? Pues no tengo ni idea, chicos. Pero bueno, tenemos un bloque de hielo super apotecósico. Vale, por aquí nada. Aquí hay más plantitas. Vale, pues vaya F de pueblo que no tiene ni un triste cofres. O sea, un cofrecito para abrirlo. Pues nada, chicos, vamos a seguir explorando un poco. Si no, pues vamos para casa. Bueno. Pues, chicos, justamente al lado del pueblo. O sea, fijaros que el mapa. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Había un botón, creo que era para seguir. Vale, aquí, chicos. O sea, el pueblo estaba justamente aquí. Y he encontrado esto aquí, o sea, al ladito. Vale, vamos a explorarlo un poquito. Porque va a haber cofres apeteósicos. Y tengo ganas de encontrarme cositas súper chetadísimas. Vale, tenemos que probar esto. Esto tiene pinta de ser muy, muy bueno. A ver, vale. Si subo, o sea, si intento subir cosas que no puedo, empezamos mal, Empezamos muy, muy mal. Vale, esto, ya os digo yo que me lo voy a llevar ya. O sea,
Vamos a picar con este pico. Esto ya me lo llevo yo del tirón. ¿Por qué? Porque el gumio es muy grande en mí y me lo quiero llevar, chicos. Vale, esto por aquí. Tenemos cubito vacío y cogemos cubito de lava. Y me guardo el cubito de lava. Aquí estamos. Vale, y esto pues me lo llevo. O sea, que a lo mejor no me vale para nada. No, pero es que aquí tampoco casi nada. Entonces, y aparte esto es piedra negra que me viene súper, súper bien. Y el hierro ese también no lo vamos a llevar. O sea, este hierro de aquí. Aquí, chicos, no dejamos nada. Uy, hola, pollito. A ver, pollo, te voy a dar un toquecito. Sí, sí, vale. Parece que el de esto funciona, ¿eh? Se está haciendo de noche. Están Dana y Shao en el server. Uy. ¡Cuánto amor! ¿Por qué me...? Vale, me han pegado, pero igual con mis efectos y mis cosas que tengo se han ido volando un poquito. Vale, aquí, chicos, si no las prueba ningún compañero mío, puede haber cofres. Y los cofres pueden haber cositas muy épicas. Entonces, vamos a ver. Vale. Empezamos con armadura. Creo que no la ha explorado mis compañeros, porque si no me imagino yo que se hubiese llevado cositas. Vamos a intentar dormir, a ver si quieren dormir mis compis. Así nos quedamos más tranquilos. A ver si quieren dormir, chicos. Estupendo, chicos, pues ya están dormidos. Así que genial, madre mía. Qué de yunques que me voy a llevar. Va a mi casita, vamos. Es que del tirón me llevo los yunques. Y las armaduras y esto también me lo lleva todo. O sea, ¿por qué? ¿Por qué, chicos? ¿Por qué ese gumio es grande en mí? LOL, tengo la mochila pitadísima de cosas ya. Fua. Vale, aquí de momento parece que ya estaría todo. Y aquí tenemos la mesa de nedrite. Para aquí tenemos un cofre con candado. Que es uno de los candados más malos que hay. Pero es cofre con candado, así que vamos a intentar abrirlo. Vale, genial. Vamos a empezar por este. Nada, vale, uno. Dos. Ay, se me va a romper ya. Buah. Vale, tres. Uy. Cuatro. ¿Veis, chicos? Es que los candados estos están de eso que tienen muchísimo aguante. ¡LOL! Estaba vacío, ¿en serio estaba vacío? No te creo, tío, no te creo. O sea... Vale, llegamos aquí a la segunda plantita. ¿Pepino de más? Me los llevo. O sea, me los llevo. Vale. Cofrecitos, chicos, cofrecito escondido. Vale, ¡buah! Porque se nos viene, o sea, épico, ¿no? Siguiente, voy a hacer pruebas, chicos, porque me ha dado bastante. Y ahora volvemos. Bueno, chicos, pues ya solamente me queda uno. Así que lo abrimos. Y dime que hay algo bueno, por favor. Bueno. Manzanitas de oro, las chuletas, silla de montar, las menas de oro y pico con eficiencia 1. A ver, no era lo mejor del mundo, pero bueno, tampoco me puedo quejar. Voy a mirar por si acaso subir algo más arriba. Que creo que no, que ya no habría más nada. Pero la verdad que no lo sé. Vale, lo vamos a hacer aquí con menina de lo mismo. Aquí quitamos esto. Tengo un hacha, chicos, y estoy picando con un bloque de oro. Nah, F, chicos. No hay más nada. Pues nada. Vamos para casita. Yo creo que vamos para casa. Si encuentro algo de camino a casa, volvemos porque os quiero enseñar cositas, novedades que hay por mi casa. Así que nada, chicos, vamos que nos vamos. Buena familia, pues hemos encontrado varias cositas. Por un lado tenemos esto de aquí y por otro lado otra casita. Así que vamos a probar primero esto de aquí porque puede haber cofres muy interesantes. Vale, esto son spawners, pero son spawners que no se generan. Me imagino que es por lo que he dicho antes, porque es de día. Por aquí, nada, otro muñeco nieve, más velitas. Me da un poquito, esto ya es que me da un poquito. Y Berg, o sea, bueno, esto me voy a tomar. A ver qué hace Berg. Me lo tomo. Vale, genial, bueno, no está nada mal. A ver, por aquí parece que no hay más nada. Y en la casita, vamos a explorar la casita. Por si acaso hubiera algo super mega ultra épico. Porque puede haber cositas épicas, chicos. Puede haber cositas épicas que nos interesen. A ver. Y yo creo que este ritmo no llegamos a mi casa. Pero bueno, no pasará, chicos. Si no llegamos, llegaremos otro día. Esta casa es diferente. ¡Hola, Ali! Vale. Por aquí hay cofrecito y algo. Vale, tenemos cofre por aquí.
Armadura por aquí, con el que tiene esto. Protección 2. Bueno, no está mal. Primero un cofrecito por ahí. Una escalera para acá arriba que sigue. Cofre, cofre, cofre. Vale, chicos, pues nada. Voy a abrir todos los cofres y si encuentro algo interesante, ¡volvemos! Bueno, chicos, este candado me ha costado la vida. O sea, no sé ni cuántas ganzúas me he gastado. En serio, seguridad 9. Madre mía, ¿qué tenía? Study, una espada. Madre, o sea, ¿para esto de verdad? O sea, 20.000 años para esto. Madre mía, chicos, vamos con otros candados. Bueno, familia, pues con este abrimos este candado que me ha pegado cada electrocución. Increíble, vale, ¿por qué te hables? Ah, vale, no sabes lo que tiene aquí. Tiene aquí un bloque encima. ¡Lol! ¿En serio estaba vacío? ¿En serio? ¡Me trolean! ¡Ay, chicos! Me voy a quitar todo rápido y ahora volvemos. Bueno, familia, pues aquí está el verdadero reto. Esto es lo que estaba buscando desde un principio. ¿Por qué? ¿Por qué diréis? ¿Por qué, Harry? ¿Por qué eso? Pues básicamente porque en estos castillos hay unos enemigos muy fuertes y pueden darnos lo que sería lo que estoy buscando, que son básicamente la pluma. Entonces, vamos a rodearlo un poquito. A ver si encontramos algo por aquí, un cofrecito. En los cofres también puede haber cositas, ¿vale? Y también en los bichos que vayamos matando. O sea, y igual hay aquí unos poquitos de bichos. ¡Hola! Vale, 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 vamos a coger la espada. Ahí estamos. Vale, uno menos. Vale, vamos a ir liberando un poco esto de bichos, porque igual se revientan entre ellos. Vale, perfecto. Madre mía, la acabo de tirar. Vale, muerte, 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 muerte. Vale, ¿dónde está la manzana? La manzana. Comete la manzana. Vale, genial. Igual me han reventado un poquito. Igual, igual. O sea, ¿vale? O sea, esto es poco a poco. ¿Pero qué tantos bichos aquí? O sea, ¿pero qué me estás contando? ¡Hay un millón de bichos! A ver, a ver. Vale, 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 vale. Vamos, vamos a ir sacando uff. Genial. O sea, es que igual, chicos, ahí había lo que no estaba escrito, ¿eh? Vale, perfecto. Uff. Uff. Y uff. Vale, que vayan desapareciendo toda esta gente porque, o sea, increíble. Madre mía, me van a reventar los zombies. O sea, increíble la que me han dado en un momento. Y me siguen pegando. ¿Quién me está pegando? ¿Quién me está pegando? Ah, creo que es el secreto, vale. Aquí había una bolsita de esta. Vamos a tirar por la escalera. Quiero la bolsita. ¡No! He tirado la bolsita. Tiro la bolsita. Vale, ya está. Tenemos la bolsita, chicos. Tenemos la bolsita. Tenemos la bolsita. ¡Uh! ¡La pala! Vale. Esta pala me gusta, chicos. Vale, chicos. Creo que estos son los que tenemos que matar. Ven para acá bonito. O eso, esto, no sé. No sé qué, chicos, si tenemos que matar esto. Vale, lo que sí, me voy a comer la manzana. Vamos a comer la manzana, comete la manzana, Gani. Ahí estamos, muerte. Genial. Fua, pero es que sí. Vale, modo, chicos. Vamos a pensar con cabeza. Voy a coger momentáneamente. Voy a dormir para que no se generen más bichos. Y ahora vuelvo. Bueno, familia, pues ya estamos por aquí. Y básicamente, para ustedes ha parecido un segundo, pero para mí ha sido una eternidad porque llegué a la casa y me reventó un creeper justamente cuando pausé el vídeo y mientras estaba haciendo comida. Entonces, chicos, como que me he quedado esperando un montón de tiempo para poder, bueno, pues continuar. He conseguido, chicos, unas botas que me dan regeneración, como podéis ver, así que estupendo. Y, chicos, tenemos que matar a ese de ahí. O sea, ese de ahí es el que me va a permitir tener lo que sería... ¡Uy, la bolsita! ¿Dónde estás? O sea, vale, muere.
Muérdeme. Vamos. ¿Dónde está el bicho? ¡Está ahí arriba! ¡Pero ven pa' acá, cobarde! Tengo que coger bloque, chico. Bloque. Aquí. Ven pa' acá, cobarde, que te voy a reventar. Pero vamos a ver, ¿qué haces tan alto? ¡Ven para acá! ¿Dónde está? Que no lo veo. Ah, está ahí. Vale, vamos. ¡Uf! Vale, igual me revienta un poquito. Igual, chicos, me revienta un poco y si soy un poquito débil. Vale, tengo aquí la... Es que no lo... Hasta aquí. Alejo, saltito. No llego, chicos. Uf, se me está complicando el bicho este. Alejo, vamos. Uf. ¿En serio? ¿Con cuánto bicho me va a sacar? Madre mía. Venga. Uf, vale. Comemos. Y eso que tengo regeneración y la que me está dando, tengo regeneración. Vale, voy a intentar alejarlo. Tengo que alejarlo, chico. Pero si es que no le quito vida. Vale, cuidadito, vale. Vamos. Bueno, algo le estamos quitando, chicos. Pasa que... es que me quita demasiada vida. Bueno, pero no él. Los 30 millones de demos que tiene a su alrededor. Vale. Pero vamos a ver. ¿Por qué no te quito vida? Vale, alejamos, chicos. Nos alejamos un poquito. Y vamos a... Vamos a comer. Vale, plan B. Le voy a intentar dar con otra espada, porque esta espada no quita nada. O sea, esta supuestamente quita 22. Voy a intentar darle con la de 22. Pero, ¿dónde está ahora? Que no lo veo. ¿Dónde estás, compi? ¿Dónde estás? Que no lo veo. ¡Oli! ¿Dónde estás? Vamos a subir arriba porque capaz que se haya subido aquí arriba y me está haciendo todo el lío. ¡Mira, pero dónde vas! ¿Pero dónde? ¿Por qué te vas tan alto? O sea, ven pa' acá, cobarde. ¿Qué me tiene? Guay, ¿cómo llego yo ahí, chicos? O sea, bajará, me imagino, ¿no? Tendrá que bajar, ¿no? Por cierto, hay dos castillos aquí. Me acuerdo que hay dos castillos, uno ahí y uno aquí. Vale, chicos, está bajando. Pero ven pa' acá, cobarde. Chicos, madre mía, esto me está desesperando. Nada, voy a intentar bajarle un poquito de vida y ahora volveremos. Bueno, familia, pues ya está casi el bicho. O sea, voy por la mitad, pero tengo un problema. Y es que se me ha ido arriba y no consigo hacer que baje. Así que, chicos, vamos a matarlo. Pero hoy no será. Nos vemos en el próximo capítulo.